¿Sabes, Iris? Dios quiere que tú sientas esta sed, estos anhelos del paraíso. Solo en Dios puedes encontrar esa compañía que tanto necesitas, Iris. ¿Sabes, Iris? Esto lo puede descifrar muy bien el primer mandamiento. Eso es la para la muestra un botón. El primer mandamiento que dice el Señor: amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. ¿Hay algún amante que pueda pedir más? Pues no, hermana. Todo lo que usted dice es muy lindo, hermana Gabriela. Sí, Dios es muy lindo y todo, pero es que... Ay, hermana Gabriela, perdóneme. Yo necesito a alguien real, ¿sí? Alguien que me toque, alguien que yo vea, alguien que me escuche, que me hable, que yo le pueda hablar. Pero Iris, digamos que de pronto haya este contacto así suave, lindo. Por ejemplo, digamos que dame tu mano, ¿sí? Yo llego y te cojo y te digo: Iris, no te preocupes, estás sola, tranquila, yo estoy contigo. Voy a orar por ti, voy a rezar por ti. Fresca, no estás sola en esta vida. ¿Solucioné en algo lo que tú sientes? ¿Quiere que le sea sincera, hermana Gabriela? Usted es muy linda y todo, pero me sigo sintiendo igual con lo que me dijo. Porque yo puedo tocarte exteriormente. Puede ser que Dios no te toque, Iris. Puede ser que no te vea. Puede ser que no se haga sensible a tus sentidos. Pero Dios puede tocar más allá. Dios puede ir hasta donde está la herida. ¿Sabes qué, Iris? Dios puede tocar hasta las últimas fibras de tu corazón. Y ahí te puedes sentir sanada y bien. Muy hermana, eso suena hermoso, pero ¿entonces tengo que esperar hasta morirme para poder sentirme acompañada por Dios? Hay una forma de encontrarnos con Dios desde esta tierra. ¿Cuál, hermana Gabriela? La oración. ¿La oración? Ay, ¿otra vez con la oración? Ay, hermanita Gabriela, perdóneme, pero yo conozco mucha gente que ora. Y sin embargo, ¿se sienten igual o peor que yo? Tal vez rezan y rezan, pero no saben orar. No se dan la oportunidad de experimentar al Dios de todo consuelo, como tan dulcemente lo llama San Pablo. Iris, tal vez no le dan la oportunidad a Dios de acariciarles de verdad, de consolarles de verdad. Si la oración no funciona, no es por culpa de Dios, es por culpa del hombre. Pero ¿sabes qué, Iris? Yo creo que a ti te ayudan mucho las historias. Te voy a mostrar una historia que te va a ayudar a comprender lo linda que es la oración. Vamos a ver. Padre, ¿me permite un momentico? Claro, hija. Ven. Mira. Padre, sobre mi papá. Sí, ¿qué pasa? Él está muy enfermo. Tiene cáncer. Los médicos le pronosticaron un mes de vida. Ya tiene 3 años con su enfermedad. Él la ha llevado muy bien. No se queja de sus dolores. Y hoy lo vi mejor que nunca, padre. Quiero mucho. Ay, pa. Sí, padre, de pronto le va a parecer un poco extraño lo que le vaya a comentar, pero hoy cuando entré en su cuarto, él me abrazó y me dijo que me quería mucho. Yo sentí que era la última vez que lo iba a ver. ¿Por qué piensas eso? Pues no sé, padre, fue algo del corazón y él hace tanto tiempo que no se confiesa. A mí me gustaría tanto que usted fuera y hablara con él. Bien, tú dime cuándo puedo ir, cuál es el mejor momento para visitarlo. ¿Podríamos ir ahora? ¿Se puede? Sí, claro, pase. Padre, pase usted solito, yo lo espero en la sala. Bien, gracias. Buenas tardes, don José. Buenas tardes, discúlpeme, pero ¿quién es usted? Soy el padre Elías. Supongo que me esperabas. Padre, un momento, no se siente en esa silla. No quiero parecerle grosero, padre, pero es que tengo que compartirle algo. Por favor, revise que la puerta esté cerrada. Sí, tranquilo, ya está cerrada, hijo. Padre, bien pueda, siéntese aquí al lado mío.
Vea, padre, eso que le voy a compartir, yo no lo he hablado nunca con nadie. Y pues necesito que me lo reciba. José le contó al padre de las miserias a lo largo de su vida, y que al igual que tú, Iris, él no sabía cómo orar. Hasta que un día, uno de sus mejores amigos le dijo: mira, esto de orar es simplemente tener una conversación con Jesús. Tú tomas una silla vacía, la colocas delante de ti y te imaginas que Jesús está allí contigo. Y ya, le hablas como me estás hablando a mí. José no le creyó y le parecía absurdo lo que su amigo le decía. Pero un día decidió intentarlo y lo consiguió. Después de esa vez, él está conmigo. Yo puedo hablarle y se me ha ido la soledad. Se me han acabado las envidias y esos anhelos vagos de añoranzas del mundo y cosas así. Y he podido sobrellevar los dolores de esta enfermedad con paz. Para serle sincero, eso lo vivo yo como un anticipo del cielo que él me tiene reservado. Hijo, qué alegría de verdad, porque has encontrado el sentido de la oración. Vea, padre, ¿cómo dejarla si yo sé que él ha estado conmigo y que ahora me espera ya en el lugar donde él mismo se pondrá un delantal y él personalmente nos atenderá y nos servirá la cena que él mismo nos ha preparado? Claro, hijo, así tiene que ser, así va a ser, hijo, tenlo por seguro. Ahora bien, mientras llega ese momento tan anhelado, ¿tienes algo que confesar? Sí, padre, por favor. Bueno, tranquila, hija, tranquila. Tú sabías que tarde o temprano tenía que pasar eso. Pero dime una cosa, ¿tu papá murió en paz? Sí, padre. Pues murió con una sonrisa en sus labios. Muy bonito gesto. Ya se había confesado. Pero hay algo muy raro, padre. Él estaba en su cama y terminó con su cabeza recostada en la silla. Sí. ¿Qué significará eso? Hija, ojalá todos los hombres pudieran morir así. Gabriela, con esta historia creo que me está convenciendo. Es que nunca me imaginé que la oración fuera algo tan real, que de verdad alguien lo está escuchando a uno y uno está hablando con alguien. ¡Ay, qué lindo! El profeta Jeremías decía que nosotros debíamos aprender a desahogar nuestro corazón en Dios.